Juan Carlos Mancilla, de la vecinal Virgen del Rosario, actual presidente y aspirante a un nuevo periodo. Bueno, ¿quién lo acompaña? Me está acompañando el vicepresidente de la lista nueva. Bueno, buenas tardes. Yo soy Eduardo Farías. Bueno, también aspirante a la vicepresidencia de la Comisión Vecinal del Virgen del Rosario. Bueno, y bueno, porque en un momento dado, bueno, Juan Mancilla vino a hablarme y yo hacía un tiempo ya que quería involucrarme en lo que es la parte vecinal. Pero siempre por una cosa u otra no me involucraba, pero bueno, decidí y bueno, y ahora estamos trabajando para lo que son las elecciones, ahora el 20 de marzo, y bueno, apuntando a hacer algo y lo mejor para el barrio. Bueno, nosotros asumimos en el 2019, empezando a lidiar con un poco con lo que habíamos recibido y tuvimos muchas dificultades para poder arrancar. Un problema que no viene en el caso, ya es historia, por lo tanto creo que los vecinos saben. Y bueno, estuvimos muy acotados por el hecho de la pandemia, que todo el mundo lo sabe, han sido 24 meses durísimos, por lo menos para nosotros, por tener cerrada casi 2 años la vecinal, en los cuales se trabajó casi sin fondos, y con todo lo que eso incide, nosotros hemos tenido periodos muy, 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 muy duros. Bueno, en la última etapa hemos podido concretar el anhelo más grande que teníamos, que era poder refuncionalizar la sede, ya que cuando lo recibimos estaba en muy mal estado, muy descuidada, sin ningún tipo de mobiliario, los cuales nosotros, con mucho esfuerzo y ayuda de los vecinos, hemos logrado concretar. A ver, se han comprado sillas con gestiones ante distintas autoridades, consiguiendo subsidio. También hemos logrado poder arreglar un poco la sede, porque la parte edilicia también estaba muy deteriorada. Se ha podido concretar una de las metas, que era poder hacer nuestro asador, ya que no lo teníamos. Hemos empezado con la primera etapa y se ha trabajado en conjunto con el municipio, ya que es muy difícil no acercarse o no tener un ida y vuelta con el municipio. Dependemos del estado local. Entonces, dicho esto, hemos conseguido varias mejoras. Por ejemplo, la limpieza dicen que empieza por casa. Acá 2 veces por mes pasa un camión y después pasa la municipalidad con la pala y los camiones también levantando, pero no podemos hacer lo que deben hacer los vecinos en algunas oportunidades. Pero que se trabajó sobre el tema, como también en seguridad se ha trabajado bastante, se han hecho reuniones a las cuales hemos tenido muy poca asistencia, pero si algún vecino puntual lo ha pedido, han bajado las autoridades policiales, a las cuales nosotros, yo personalmente y particularmente yo, puedo decir que han trabajado muy bien. Debemos pegar un salto en cuanto a esto, porque los reclamos no bastan. Sabemos, hemos visto y hemos comprobado que la policía actúa en consecuencia y suele atrapar a los ladrones, pero salen muy rápido. Entonces tenemos que cambiar la mira, enfocarnos al poder que es superior, a ver, a los fiscales, a los jueces, y es un trabajo que ha quedado en el tintero y han quedado muchos proyectos que están en stand-by por estas elecciones del 20, pero que están conversadas para
seguir avanzando en obras estructurales del barrio, que serían muy importantes, pero que en definitiva nosotros hacemos las tratativas, tiramos las líneas, acomodamos los rumbos, pero en definitiva quién va a dar el último sí o no es el vecino. Por lo tanto, hoy se han parado esa gestión por el hecho de estar trabajando en esta etapa de elecciones. Nunca hemos prometido, siempre hemos hecho. Tenemos un merendero que empezó por esta pandemia y hace ya 2 años, que con muy poca ayuda oficial sigue trabajando. En un merendero en el que la sociedad toda de Rafaela nos ha ayudado para que hoy esté trabajando también, por el hecho de que todo tipo de donación que llegó, todo aquel que lo ha traído una donación, ha podido y puede seguir los pasos de la donación, sabe a dónde va, porque se ha trabajado de la forma más transparente posible. Sepan también que puede haber equivocaciones, ya que es la primera vez que me tocó aprender a gestionar, ya que no conocía la palabra, el significado de la palabra, y gestionando aprendí, y he dado lo mejor. Falta, sí, falta, pero creo que entre todos podemos seguir este camino que empezamos en el 2019 con un bache muy grande de 18 meses, me animaría a decir, efectivo de que estuvimos totalmente parados. Entonces, pido un voto de confianza. Hemos marcado un rumbo, he hecho poco, pero sé que hice más de lo que había y de lo que habían hecho. Entonces, sin ánimo de ofender a nadie, pero sí ser claro en que apuntamos a tener un barrio mejor y lo podemos hacer, pero lo hacemos entre todos, no lo hago yo. Sin el apoyo de la gente, sin las inquietudes de la gente que se acerque, simplemente a darnos inquietudes, a darnos ideas, porque como dije anteriormente, no sé por qué me metí en esto, sinceramente, porque me causa un poquito de pudor decir de que me he quitado mucho tiempo personal para hacer esto, pero creo que vale la pena. Mi barrio y mi gente necesitaba y necesita que sigamos dando un salto de, digamos, de cambiar el concepto que se tenía de nuestro barrio, tratar de trabajar en otras cosas que son muy difíciles de cambiar, pero tan importantes como cualquier otra obra. No prometemos nada, simplemente tratamos de generar proyectos, trabajar de a uno, ir tratando de que se concreten esos proyectos. Hay 2 proyectos muy marcados, lo que había, cómo se venía trabajando y lo que venimos haciendo nosotros. Necesito el apoyo del vecino. ¿Quieres este proyecto? Estamos aquí para seguir sirviéndote. Nosotros hemos venido a la vecinal en el 2019 para servirle a la vecinal y no servirme de la vecinal. Y eso lo podemos comprobar con los hechos, con la documentación que corresponda. Por lo tanto, podemos estar muy tranquilos de que cualquier vecino puede venir, sentarse acá con nosotros y corroborar lo que digo. Muchas gracias.